medios que nos adversan seguramente dirán mañana que el presidente cubano cargó contra el capitalismo con retórica del pasado. La verdad es justamente lo contrario. Nos interesa impedir que el pasado vuelva. El futuro no puede ser el pasado. Porque la Cuba del día después, esa que sueñan mandarnos con las cañoneras yanquis y sobrecubierta a los infames congresistas que allá votan a favor de todas las leyes contra su propio país de origen, esa Cuba sería el retorno al día después del asalto al Moncada, un baño de sangre, una revancha del odio y la restauración de todo aquello que los asaltantes pretendían cambiar y que solo la revolución transformó para siempre.